Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Agradecerle primeramente a Papito Dios por este día que nos ha regalado lleno de alegría, de entusiasmo. No son dos carros que llegan a Guadalupe, son dos carrazos para el servicio de nuestra comunidad. Complacido, don Jorge Arcos, ¿qué se me hizo don Jorge Arcos? Aquí el hombre de la gobernación que viene por aquí a hacernos entrega de este vehículo. Porque no hubiera sido posible sin la voluntad de ellos, sin la ayuda. Hay que agradecerle al doctor James Gallego, el hombre de la Gerencia de Servicios Públicos del departamento, que cuando se llevó la iniciativa el hombre no dudó en decir, aporto hoy con la mitad para un carro compactador de basura y aquí lo tenemos. La camioneta de bomberos fue un compromiso del señor gobernador en un café que tuvimos con él el 29 de mayo del año 2018 y hoy es una realidad aquí en Guadalupe. Ellos aportaron la compra del vehículo, nosotros el acondicionamiento, ya tienen en qué desplazarse. Un gran vehículo que será muy útil. Y de verdad, dos carros que llegan por primera vez a Guadalupe. Este hace un paquete también de una máquina, una ambulancia que ya entregamos hace días, una máquina y esos dos vehículos nuevos. Una moto también para servicios públicos que ya estaba en funcionamiento hace varios días. Para mí, un placer enorme entregar hoy a la comunidad estas tres llaves, carro compactador de basura, una con cada una caja de 14 yardas, rines vea de lujo, llanta de repuesto, todo totalmente equipado, seguros al día, revisiones también. Entonces le quedará al futuro gobernante una herramienta muy útil para trabajar. Y empezó una carrera contrarreloj desde febrero. Y hoy es una realidad, ¿qué tal en que nos demoremos? Entonces no habíamos alcanzado a entregarlos. De verdad, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor los bendiga siempre y que estos vehículos sean de apoyo y de gran utilidad para Guadalupano y que perduren el tiempo. Señores Robin, Adrián, en usted está, en el conductor, que hagan buen uso de estos vehículos. De parte del señor gobernador Luis Pérez y nuestro gerente James Gallego, un cordial saludo. Nuestro gerente siempre ha estado convencido de que hay que ayudar a la gente campesina, hay que ayudar al pueblo, estar con la comunidad. Este ha sido nuestro aporte, nuestro granito de arena para toda la gente del municipio de Guadalupe. Estamos muy contentos de estar aquí en este momento entregándoles este vehículo recolector. Este vehículo es para todos ustedes, para toda la comunidad del municipio de Guadalupe. Esperamos que lo cuiden, lo valoren y que cada uno de ustedes aporte un granito de arena para el buen manejo de los residuos sólidos. Ese es nuestro objetivo. Este es un gran aporte para toda ese programa de Basura Cero. Nosotros debemos aportar, todos y cada uno de ustedes deben aportar un granito de arena con la separación, el buen manejo de los residuos sólidos. Un poquito tembloroso de la alegría porque el cuerpo de bomberos, ahorita lo decían, trabajamos sin vehículo, esperando a que alguien nos pudiera movilizar. Me excusan un poquito las palabras porque la verdad estoy muy emocionado, estoy muy contento. Son 20 años que llevamos trabajando por la institución. Un saludo a todos los excomandantes, a todos los bomberos. Agradecer a la administración municipal por este trabajo, este logro tan importante. Desde el año 2016 iniciamos ese camino de trabajar. Jorge, muchas gracias. Alcalde, muchas gracias por hacerle esta entrega de este vehículo a la comunidad. Lo leía ayer en una cartelera donde decía que el vehículo no es para uno solo, es para toda la comunidad. La empresa de servicios públicos está muy agradecido con usted y hoy es una realidad. Hoy la empresa de servicios públicos de Guadalupe, que inicialmente teníamos 5 empleados, hoy somos 15 empleados y gracias a usted ha salido adelante y día a día le vamos a reconocer esto porque cada una de estas personas y sus familias dependen de esta empresa. Por eso es que hoy queremos hacerle a usted
y enviarle al doctor James un reconocimiento, porque los reconocimientos deben hacerse en vida. El día de hoy le vamos a entregar una placa al alcalde. Gracias, alcalde. Y la placa también del doctor James, gracias a la gestión que hizo con la empresa, con el municipio de Guadalupe. Cuando tenemos a Dios por delante, todo es posible. Luego, un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde, a nuestro gobernador y al doctor James Gallego por hacer posible este sueño para nuestra comunidad guadalupana. Hola, ¿qué tal, querida comunidad guadalupana? Hoy estamos entregando esta belleza de carro compactador de basura que será de gran utilidad para nuestro municipio, para trabajar por el medio ambiente y para separar y darle mejor tratamiento a los residuos sólidos. Señor gobernador, usted cumple la palabra. Mil gracias, porque sin su compromiso no sería posible. 50 y 50 aportamos para la adquisición de este vehículo. Hoy es un hecho gracias a la Gerencia de Servicios Públicos del departamento a través del doctor James Gallego. Gran vehículo, no es un carro, es un carrazo y que perdurará en el municipio de Guadalupe por muchos años. El Cuerpo de Bomberos Guadalupe llevaba 20 años andando a pie prácticamente, no teníamos vehículos para transportarnos. Gracias al trabajo realizado y gracias a la administración municipal, al señor Óscar Quirós, por hacer posible que este cuerpo de bomberos se vaya alineando con los diferentes municipios. También al gobernador Luis Pérez se le agradece por este proyecto tan importante para nuestro municipio. Señor gobernador, muchas gracias. Usted cumple la palabra. Y hoy tenemos acá en el municipio de Guadalupe el carro de bomberos para todo el tema de atención de emergencias. Gracias a usted, a la doctora Juliana Palacio, al capitán René Bolívar, hoy esto es una realidad. Motivo de alegría, de satisfacción, muy complacido. Dios lo bendiga por ayudar a la tierra de la Morenita, a la tierra de la Virgen de Guadalupe, a nuestro municipio. Muchas gracias. Hoy contentos, complacidos con la entrega del carro recolector compactador, gracias al alcalde, a la gestión del consejo, gracias a Noira Acevedo, que creímos en su iniciativa el año pasado, a Claudia también, gracias por su apoyo. El día de hoy contamos con un carro recolector, esperemos que perdure, que lo cuide la comunidad. Este carro no es para mí, es para toda la comunidad.